Hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, el fin de esta escuelita es llegar a una conciencia plena, a una certeza plena de que somos hijos de Dios. Certeza, nuevamente, vamos a refrescar la memoria. Tenemos cuatro certezas naturales. La primera certeza, yo existo. No tengo duda de que existo, estoy vivo. Por eso actúo, por eso interactúo, por eso me movilizo, por eso hago cosas, porque estoy vivo. No tengo absolutamente ninguna duda de que estoy vivo. Primera certeza. Segunda certeza, mi naturaleza. Mi naturaleza es la naturaleza de un ser humano. Los animales existen. Pero yo no soy un cuadrúpedo, no soy un reptil, no soy una ave, soy un ser humano. Los árboles existen, no soy un árbol. Si yo poseo una existencia, pero la poseo como ser humano. Tengo la certeza de que soy un ser humano, no un gato, no un caballo, no un perro, no un león, no una culebra, no un árbol, no un pez, soy un ser humano. Tercera certeza, soy un hombre, mi género, un hombre. Cuarta certeza, soy Fray José, mi identidad psicológica. Yo soy Fray José. Y actúo como Fray José. Ahora bien, hermanos, hermanas, tres, yo soy un ser humano, yo soy un hombre, yo soy Fray José. Pero hay un yo soy superior, hay un yo soy eterno, un yo soy que constituye mi esencia. Ese yo soy es yo soy hijo de Dios. Pero me percato, soy consciente de que ese yo soy hijo de Dios tiene poquísima incidencia en mi vida. ¿Dónde está en mí la alegría de ser hijo de Dios? La confianza de ser hijo de Dios. La santidad de ser hijo de Dios. Hay un desbalance entre mis tres yo soy naturales y mi yo soy trascendente. O sea, mi yo soy trascendente no determina mi existencia como mi existencia es determinada por mi yo soy natural. Se buscamos en esta espiritualidad, hermanos, hermanas, que mi yo soy trascendente, yo soy hijo de Dios, tenga incidencia permanente, mayor que la incidencia natural. Que yo siempre actúe como hijo de Dios, piense como hijo de Dios, hable como hijo de Dios, imagine, sienta como hijo de Dios y actúe como hijo de Dios. Ya comentábamos Lucas 2:49, Jesús. Jesús a los 12 años es plenamente consciente de que Dios es su papá. Y esa conciencia determina su actuar. Y le dice a su mamá biológica y a su papá legal, no saben ustedes que yo debo estar en la casa, o no deberían saber que yo debería estar en la casa de mi padre. Soy hijo de Dios, la casa de Dios es el templo, yo estoy en la casa de Dios, como su hijo.
Esforcémonos, hermanos, hermanas, trabajemos día y noche. Ya sabemos los tres pasos para ir creciendo en esta conciencia filial, la jaculatoria permanentemente. Abba, bendito y alabado. Abba, bendito y alabado. La meditación, meditar, meditar. Yo soy hijo de Dios. Dios es mi Padre y me ama. Y la praxis de la filiación divina. Un estado alerta de conciencia por vivir siempre como hijos de Dios. Que vivamos siempre como hijos de Dios. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, lunes, tenemos el texto de Juan 14, 20. Juan 14, 20 dice: aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Un hermoso texto. Aquel día, comenta la Biblia de Jerusalén, los profetas designaban así el tiempo de las grandes intervenciones divinas. Isaías 2:17, 4:1 siguiente, etc. El día puede designar aquí todo el tiempo que seguirá a la resurrección de Jesús. Estamos todavía en ese día. Aquel día, todo el tiempo que transcurrirá, que seguirá la resurrección de Jesús. Jesús ha resucitado. El día abarca desde la resurrección hasta la parusía, un día de miles y miles de años, pueden ser millones de años, el día. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y que yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Hay otra nota exegética de la Biblia de Jerusalén. Las relaciones entre Jesús y sus discípulos son análogas a las que le unen con el Padre. ¡Wow! 6:57, Juan 10, 14, 15, 15, 9, etc. Hermanos, hermanas, qué verdad tan profunda esta. Y a no ser que venga el Espíritu Santo y nos la haga vivir. Y vosotros en mí y yo en vosotros. Las relaciones entre Jesús y sus discípulos son análogas a las que le unen con el Padre. Que sean uno como tú y yo somos uno. Orará Jesús. Jesús en el Padre Jesús, el Padre en Jesús. Jesús en nosotros, nosotros en Jesús. Ahora, ¿estamos nosotros en Jesús? Hermanos y hermanas, en esta búsqueda espiritual, yo pienso que cuando lleguemos a la iluminación, cuando lleguemos a esa conciencia plena de que somos hijos de Dios, que es lo que llamamos la conexión con la esencia, o bien la conciencia de la esencia, es lo mismo, conexión, conciencia. Cuando lleguemos a la conciencia de la esencia, es decir, yo soy consciente de quién soy, hijo de Dios. Más consciente de la conciencia que yo tengo de que soy Fray José. Mi identidad psicológica. O sea, yo no tengo ninguna duda de que yo soy Fray José. Yo no soy Juan Pablo Duarte, Napoleón Bonaparte. Yo soy Fray José, no tengo dudas. O sea, cuando lleguemos a la conexión con la esencia, pero es la esencia divina en mí. Yo pienso, hermanos y hermanas, que por fin como comprenderemos y viviremos todo lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo, la inhabitación. Yo soy templo de la Santísima Trinidad, pero yo no tengo conciencia de eso. Tengo conciencia.
Ayer celebrábamos a Teresa de Ávila, que ya sí tuvo conciencia de eso. Es una experiencia mística sumamente elevada, hermanos y hermanas. Y ella dice que hay una distancia infinita entre la palabra y la realidad. Ella sintió y vivió que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habitaba en ella. Las tres personas habitaban en ella. El Dios uno y trino. Que eso es verdad. Que nosotros decimos eso, hermanos y hermanas, pero nosotros no vivimos eso. Busquemos, démonos prisa en llegar a la conciencia de la esencia para que nos conectemos esencialmente con todas las verdades de la Biblia. Y aquí hay una verdad fundamental. Nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros. Pablo vivió esto, no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pablo vive una unidad con Jesús, como Jesús vive una unidad con el Padre. Pablo vive una unidad con Jesús, como Jesús vive una unidad con el Padre. Entonces esta nota exegética, hermanos y hermanas, es otra belleza de la Biblia de Jerusalén. Las relaciones entre Jesús y sus discípulos son análogas a las que le unen con el Padre. El Padre vive en Jesús, Jesús vive en el Padre, el discípulo vive en Jesús, Jesús vive en el discípulo. Pablo vivió esto. No vivo yo, es Cristo quien vive. Y también dirá Pablo, y aquí vemos clarísimamente, hermanos y hermanas, como los efectos de esta conexión esencial. Ustedes saben que hablamos, hermanos y hermanas, de la lógica del envío. En el discurso de despedida, Felipe le pregunta a Jesús, o le pide a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, pero tanto tiempo que tengo con ustedes y no me conoces, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Jesús es la presencia sustancial de Dios. El Padre envía al Hijo. Esta es la lógica del envío. El Padre envía al Hijo. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Ve al Padre. Jesús nos envía a nosotros. Quien nos ve a nosotros, debe ver al Hijo. Pero no siempre es así. Nosotros mismos somos conscientes de que nosotros hacemos cosas impropias del Hijo. Luego la lógica no sigue su curso. Porque si yo estoy en pecado, no van a ver en mí al Hijo. Porque el Hijo nunca cometió un pecado. Ahora Pablo sí dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Se vemos como la consecuencia de la conexión con la esencia. Pablo está conectado esencialmente al Verbo de Dios. Y él lo dice, yo no vivo, es Cristo quien vive en mí. Y luego dirá Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Como Jesús dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Pablo está diciendo lo mismo. Quien me ve a mí, ve a Jesús. Porque él vive en mí y yo en él. A nosotros estamos muy lejos, hermanos, hermanas, de esa lógica. Estamos muy lejos de esa lógica. Yo no puedo decir, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Porque yo sé que hay comportamientos en mí que no reflejan la santidad del Hijo de Dios. Pero esforcémonos en que algún día podamos hablar como Pablo y decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa
Es así como se va a cumplir en nosotros, hermanos, hermanas, la frase que no nos cansamos de repetir de Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Esta es lo que hemos explicado, hermanos, hermanas. Digamos, es una interpretación de esa frase cristológica. Cristológica. Si yo soy como Jesús, voy a prender fuego al mundo entero, como Él lo hizo. Recordemos, hermanos, hermanas, que Jesús en solo 3 años provocó la revolución más profunda, la revolución más permanente, la revolución más bella que jamás se haya dado en los anales de la historia. En 3 años lo hizo Jesús. Él prendió fuego al mundo entero. Si yo soy como Él, también prenderé fuego al mundo entero. Adoremos al Verbo de Dios que nos llama permanentemente a ser como Él. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, quedémonos en el silencio que adora y en el silencio que escucha. Quedémonos en el silencio que adora y en el silencio que escucha. Quedémonos, sumerjámonos en el silencio que adora y en el silencio que escucha. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia y aceleremos la historia acelerándonos interiormente. Cuando concluíamos la expresión, sumerjámonos en el silencio que adora y en el silencio que escucha. Y creo que todos y todas escuchamos el sonido de la campana que nos dice ya hay que concluir el programa. Podemos aquí, hermanos, hermanas, como escuchar también la voz de Dios a través de esta campana. Llegará un momento en que Dios nos mandará a buscar nuestro tiempo en la historia, terminará. Que cuando suene esa campana que anuncie el final de nuestra existencia, podamos irnos directo al cielo, sin infierno y tampoco sin purgatorio, porque hemos vivido intensamente el hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.